presenta Comer y Normédica, por tu salud, lo mejor. Este ha sido un muy buen año para el turismo social, sostuvo el guía turístico responsable de mostrar los atractivos de la ciudad y el departamento a aquellos turistas que llegan en excursiones a esta zona del país. Culminando este año 2018, recibimos durante todo el año varias excursiones, tanto privadas, colegios y el turismo social, obviamente, que estamos siempre trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo. Ya estamos terminando el año, lo que nos queda ahora en el mes de diciembre es el Colegio Santa Elena. Ya van para 15 años que salen en lo que es el recorriendo el Uruguay y ya nos confirmaron que para los días 5 y 6 de diciembre están arribando, ya nos confirmaron la arribada a Artigas. Son dos ómnibus, más de 80 chicos, coordinadores, profesores, estamos hablando más o menos 90 personas que están llegando al departamento de Artigas. ¿Ustedes son los encargados de armarle la agenda local? Sí, trabajamos en el Hotel Casino San Eugenio, porque claro, el Hotel Casino es el que brinda el producto Safari Minero. Y entonces la parte de Safari Minero lo coordinamos con el hotel, pero el City Tour, por ejemplo, y los paseos rurales lo agendamos desde acá, desde la oficina de turismo. O sea, son dos días de bastante actividad, que los chicos van a estar bien ocupados. El primer día se hace el Safari Minero, por la noche luego hacer el check-in en el hotel, se visita una escuela de samba que ya tenemos también agendado con la escuela Emperadores de Zona Sur. Allá lo están esperando desde el año pasado, por parte de lo que somos la organización de esta escuela, los esperan con todos los pulladores, batería y también con varios fantasías, que entonces los chicos, aparte de disfrutar de nuestra cultura del carnaval, tienen la posibilidad de vestirse por un rato de carnavalescos y bueno, irse con ese recuerdo. Es el primer día. El segundo día tenemos el famoso visita a los talleres, ¿tán? Visita a los talleres y el City Tour. Eso más o menos lo que vamos a implementar. Pero este año, por primera vez, Santa Elena va a visitar también el Cerro de la Virgen de los 33, porque bueno, por tener esa conexión, un colegio privado, Santa Elena, visitamos el Cerro de la Virgen y la obra que prácticamente ya está culminando, la capilla de la Virgen de los 33.